Hola gente de YouTube, soy SailorPikachu17 y hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Pokémon Negro. Bien, en el capítulo anterior ganamos nuestra quinta medalla, la medalla Temblor, y llegamos aquí hasta la entrada de la cueva Electroroca, donde vino Jakon con su Krokorok y nos despejó el camino ya que estaba una red de Galvántula aquí impidiendo el paso y nos dio la máquina técnica este Terra Temblor, así que bueno, hoy vamos a recorrer la cueva Electroroca, quizás recorremos un poco también este ciudad de losas si nos da tiempo, así que vamos a ver. Estoy buscando primero que nada repelentes. ¿Tengo? Sí. Voy a usar estos normales primero. El repelente sigue... Bueno, ya tengo uno activo, bueno. Así que vamos a meternos ya a la cueva Electroroca. Y aquí está N. ¡Ay, mierda, ninjas! Ven. Aquí está Gran N. Gracias. Esos que te han traído hasta mí eran el trío sombrío. Son miembros del equipo Plasma, seleccionados por Getchis. Y por lo visto, han sido ellos quienes han colocado esa tela de Galvántula en la entrada de la cueva. La cueva Electroroca es un lugar muy agradable. La electricidad fluye de acuerdo con una fórmula matemática y está ligada a los Pokémon. Si no hubiera personas, sería mi lugar ideal. Bueno, te he elegido a ti. ¿Te sorprende? La verdad no. Claro, ¿cómo va a sorprenderte algo que ni siquiera entiendes? ¿Me estás tratando de estúpido, de retrasado mental? O sea, no entiendo tu juego, N. Ya, sé que te gusto, N, sí, pero por favor. He hablado largo y tendido con Getchis y sobre vosotros. Y después parece que ha enviado el trío sombrío para obtener más información. Cheren persigue el ideal de fortaleza. Belle es consciente de la triste realidad. No todos pueden hacerse más fuertes. Tú no te decatas ni por uno ni por otro. Digamos que estás en posición neutral, lo cual me parece bien. El equipo plasma te está esperando para medirse contigo. Así Getchis podrá comprobar en qué clase de entrenadores estarías tú. O sea, Getchis me manda un grupo de ninjas pervertidos que me están vigilando las 24 horas del día y también están acosando a mis amigos. Todo muy lógico, un montón grupo de stalkers. ¿Puedo usar la bici aquí? Ah, sí. Bien, aquí va así. Oye, oye. ¿Qué pasa? Ah, es Belle. ¿Qué quieres, hija? ¿Sabías que, Elita? Si empujas las rocas que flotan, ¿las puedes mover? ¿A que sí, profe? ¿Ah, bien la profe está encina? Sí, bien la profe encina. ¡Hola! ¿Qué tal estás, Lita? Como siempre, este lugar rebosa de electricidad que tanto gusta a los Pokémon. Las rocas reaccionan entre sí eléctricamente y por eso algunas están flotando. Aunque hay que saber que no todas se pueden desplazar. Mi padre me ha mandado a investigar un Pokémon con aspecto de engranaje llamado Clink. Claro, con la excusa de que estudie el origen de los Pokémon, me manda todo lo que le apetece. Pero bueno, tampoco puedo decir que no me la pase bien con estas cosas. Ah, se me olvidaba. Toma esto, Lita. Y me da un huevo suerte. Bueno, me lo va a explicar seguramente para que funcione, ¿verdad? Si haces que un Pokémon lleve el huevo suerte, aumentarás los puntos de experiencia que gane en combate. Cuanto más fuerte sea tu equipo Pokémon, más fácil te resultará sumar páginas a tu Pokédex. Bueno, a ver, se lo voy a dar a Emolga porque está muy underleved en comparación a los demás. ¿Qué objeto tenía? La cinta experto. Bueno, se la voy a quitar. Bien. Ah, profesora, tenga cuidado que hay un montón de ninjas stalkers por aquí. Son muy, muy pervertidos al parecer. Necesito el Saori. El replante dejó de hacer efecto. Bueno, porque... Mierda. Esto no se puede mover de este lado. Pokémon que me aparezca, vamos a ver. Ahí. Prefiero bajarme de la bici, gracias. ¿Qué es esto? Antiparalizar, bueno. Sí, veo aquí muchos Pokémon que van a joder con cambios de estado, principalmente con parálisis. Vamos a ver qué conciencia es esto. Sanabol.
Bien, algo es algo. Aquí hay un científico. En esta cueva hay rocas que generan electricidad por todas partes. Y esa electricidad te carga las pilas. Bueno, pues yo te las voy a descargar ahora. Mientras no tenga Pokémon así que resistan eléctrico, vamos a ver. Científico Roland. ¿Sabe qué saca el Roland? Clink, me caga la madre. A cero. A cero, a cero, a cero. Ataques eléctricos no le hacen mucho. No, no es al revés, quiero ver, vamos a ver. No recuerdo, así que me la juego. Vamos a ir con Voltio Cambio por si acaso. Roland usa ataque X, pero. No recuerdo qué carajo es Clink, si es atacante físico. No creo que es especial el atacante. Ah, pues mira, le quitamos una buena cantidad. Voy a sacar a Samurott, que debuta en combate porque desde que evolucionó no salió. Y porque tiene desquite que le va a doler mucho al Clink. Clink usa Impact Trueno, cuidado con eso. Muy eficaz, bien. Como digo, ven, me dan el antiparálisis por algo, porque empiezan a joder aquí con cambios de estado, pero ya. No recuerdo a qué Impact Trueno paralizar. Está muerto, joder, al otro lado. Una descarga eléctrica. Que te den. Ahora tengo que perder mi tiempo entrando a la bolsa y buscando objetos para curarme. Vallas no tengo, ¿verdad? No. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el antiparalizar que me han dado? Aquí está. Ahí está, muy bien. Necesito el Saori ahí. Mierda, me parece un Pokémon salvaje. A ver, ¿qué carajo es? Un Joltik, uno de estos ácaros. Si se ponen así muy, muy jodones los Pokémon salvajes, me voy a echar un repelente. Paso de ti, Joltik. Esto es así. Esto para acá. ¿Y esto se puede empujar? No. ¿Qué es esto? Revivir, bueno. La bici ahí. Otro Pokémon salvaje. ¿Qué carajo es esta vez? Oh, un Tynamo. Que hay muy poca probabilidad de encontrarse con uno salvaje. Bueno, lo voy a. No, no lo voy a atrapar. Con verlo me basta. Un Shishi. Otro Pokémon salvaje. Me voy a echar un repelente ya porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. Oh, un Ferroseed. Un Ferroseed con punta acero más casco dentado. Vamos a ver. Repelentes, ¿dónde tengo repelentes? No, quiero el super repelente ya. Ahí está. Marca objeto por aquí. ¿Qué hay por aquí? Elixir. Bien. Hay que correr estas piedras. A ver, bueno, te iba a hablar igual. Voy a comprobar si estás en condiciones de participar en la Liga Pokémon. Hijo, todavía no, me faltan 3 medallas más. Pero igual te voy a reventar, ¿sí? Entrenador Guy Erich. Erich o Eric, no sé cómo es. Arken. Esto es Volador Roca. Ahí todo pro se quiere hacer este sacándome Pokémon prehistóricos. Pues de una bola Voltio. La voy a mandar a su casa porque recordemos bola Voltio. Mientras más rápido sea el usuario, más causa daño. Arken tipo Roca no destaca por su velocidad, así que sí, lo reviento de un solo golpe. Comprobado, super comprobado, ultra mega comprobado. Esto se mueve para aquí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué bien los Stalkers? Sí, estas son la profesora y Bell son las Stalkers. Hola,
¿Has encontrado algo? Yo estoy terminando de compilar un montón de datos. Esta cueva data de tiempos remotos, pero no tenemos datos que muestren que los Klingon existieran hace más de 100 años. Ya lo tengo. Los Klingon aparecieron de golpe hace un siglo. Tiene que ser eso. ¿De dónde vienen los Pokémon y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que, si logramos averiguarlo, podríamos estrechar aún más nuestros lazos. Oye, una cosa, Alita, ¿no crees que los Pokémon son geniales? ¿Por qué unos seres tan fantásticos quieren estar con nosotros? Buena pregunta. ¿Por aquí qué hay? No, por aquí todavía no. Y no, por aquí tampoco, porque por aquí se da la vuelta aquí. A ver, ¿tú peleas? Sí. Soy un montañero que va por esta cueva. Te voy a enseñar lo duro que es la vida y los combates Pokémon. Yo sé lo duro que es la vida, hijo. Los combates Pokémon no son nada duro, créeme. Montañero Horacio. Saca Voldor. Bueno, estoy de cuidado porque si ataque de roca me va a joder mucho. Si mantiene robustez, por supuesto. Le voy a tirar un cambio a voltaje. Bueno, volteo cambio. Bueno, cambio voltajes en Latinoamérica, ¿sí? Vamos a ver. Por físico, por especial no resiste casi mucho. Voy a sacar a Krokor. No me lo voy a jugar sacando a Libani, que le va a doler también los ataques de roca, por más que sea insecto. Hierba, perdón. Intimidación de Krokorok. Le bajo el ataque a ese Voldor. Defensa férrea. Se cheta por físico, perdón. Vamos con triturar a ver cuánto le quitamos. Daño por stab. Joya de luz. Si no se hubiera subido la defensa, lo hubiera acabado. Y vamos con bucle arena. Será más que suficiente para acabarlo, pienso yo. A su casa. Bien, Krokorok al 33. Emolga al 30. Quiere aprender acróbata. Bien, por fin un ataque tipo volador. Vamos a hacer que olvide carga. Bueno, lleva un objeto, así que acróbata no va a causar mucho daño. Acróbata. Y Gurdur. Oh, mira, más que perfecto para probarlo ahora en combate. Gurdur. Vamos con Acurobata. ¿Matas o no? No, ¿qué va a matar? Patada baja. No me quita mucho. Vamos con Acurobata otra vez. Bueno, creo que este movimiento me lo van a dar en el gimnasio ahora. O era golpe aéreo, no recuerdo cuál de los dos me iban a dar. Cuanto más alta es la cima, más dura resulta la caída. Así es. Me voy a cambiar. A ver, le voy a dar a repartir experiencia a Emolga. Voy a poner otro primero para ir entrenando diferente. A otro Pokémon diferente. A ver, Libani, te estás quedando muy atrás. Te doy huevo suerte a ti. Te muevo el primero. Y le voy a dar el esto. No, le voy a dar el esto a la garra rápida, le voy a dar a Krokorok. No, la cinta experto mejor. Bien, ahora sí, prosigamos. El busca objetos ahí. Mira otra vez los ninjas stalkers. Ven. 10. Más adelante hay unas escaleras. Si desciendes por ellas podrás enfrentarte al equipo plasma. Gracias, ninjas stalkers. Aquí hay una hiperpoción. Bueno, el equipo plasma está aquí, como nos dijeron, el trío sombra. Trío sombra o trío sombrío. Trío sombra o trío sombrío es lo mismo. Que hay una científica. Mira, te hago la finta. Me encanta este lugar. La electricidad estimula mi genio. Cada quien con su tema. Vamos a ver. Científica Samantha.
Saca Kling. Yo tengo a Libani, que no vamos a hacer ni puta mierda de daño con Libani, pero bueno, vamos a ver. Si tenemos suerte, un poco de hacks para meterle un crítico con cuchillada. Especial X, le incrementa el ataque especial. A ver cuánto le quitamos. Crítico, pero no muy eficaz. Otro, ahora vamos a ver si podemos hacer otro crítico. No, ¿qué va? Rayo carga, cuidado con eso. ¿Cuánto me quita? Poco y nada. Sí, se incrementa el ataque especial, cuidado. Otra cuchillada. Otra vez rayo carga, cuidado si ya, ya va más fuerte. Bueno, poco y nada. Se cheta otra vez el ataque. Ataque especial está por 2. Ahora sí. Adiós, Kling. Ajá, se me ha encendido la bombilla. Sin comentarios. A ver, ¿esto cómo era? Esto era así. El sorprendente se ha acabado. Bueno, no importa, me he hecho otro. Sin problemas, tengo de sobra. Y aquí hay un objeto que es hierro. Esto es para entrenar los Eps en defensa. Mierda. Que me choco contra una piedra y tengo que estar 2 horas hasta que se dé cuenta de que no la puede mover. Y el busca objetos, por favor, ahí. A ver, aquí hay 2. ¿Qué son estos? Espera. Ahí está. Gema voladora, bien. Los remolinos estos de tierra, puedo encontrar algunas gemas. Hola, soy el hermano mayor de los señores de las pepitas. Y yo soy el hermano menor. Me alegro de verte. Y llegas en buen momento. Toma, esto es para ti. Me da una pepita. Y esto es de mi parte. Y otra pepita más. Es una pepita, úsala sabiamente, que para eso te la doy, ¿eh? Y es mucho mejor que la de mi hermano mayor. Por aquí hay algo. Aquí hay un ítem. A ver, ¿qué es esto? Antiparalizar, bien. Que me van a joder otra vez con parálisis. A ver, vamos a subir por aquí primero a ver qué hay. Aquí. Más PS, bueno, para los IPs en PS. Y esta roca, ¿dónde la podré mover? Es la pregunta. A ningún lado, parece ser, a ver. Para allá tampoco. Bueno, voy a perder mi tiempo. A ver, cuidado aquí, no vayas a cagarla. A ver, vamos a ir. Vamos a regresar. Mierda, otra vez se me acaba el efecto de los repelentes. Se acaban rápido esos repelentes. Piedra lunar no. No es hora de luchar por el amor y la justicia. No hay que usar la piedra eterna, la piedra lunar. Otro remolino. A ver, otra gema porfis. Sí, otra gema dije. No, un enfrentamiento. A ver, debe ser un Drillbur. Sí, otro Drillbur. Ya más adelante creo que ya salen los Excadrill. Bueno, voy a matar precisamente por experiencia, ¿sí? Y bueno, recordemos que tiene huevo suerte. Suficiente para su casa. A ver, por aquí, ¿qué hay? Turno Ball. Bien, ya estoy viendo ya a los miembros del equipo Plasma. Allí hay un remolino de tierra. Gema roca. Bueno, esto puede salir bien para adelante. Y aquí hay un enfermero que me va a curar. Si quieres puedo curar a tu equipo Pokémon, pero antes me gustaría combatir contigo. Ok. Enfermero Cort. Saca a Swadloon. Oh, Swadloon. Bueno, esto me va a doler más a mí que a él.
Vamos a ir con picadura. A ver, suficiente, sí, de sobra. Lo que hay que ver, o sea, que él estaba débil, que el que estaba débil era yo, dice. Es que tengo que acomodar, ahora voy a acomodar después que me cure. Lo prometido es deuda, voy a curar a tu equipo Pokémon. Voy a acomodar el esto, para ver si puedo leer un poco. Un buen enfermero va a donde haga falta para curar a un paciente. A ver, un segundito, quiero modificar esto porque no puedo leer por ahí algunas veces lo que me dicen. Vamos a dejarlo en medio. A ver, ahora el Saori ahí. ¿Dónde está el objeto? Pero aquí hay otro remolino que tiene una gema ro otra gema roca más. ¿Dónde? Aquí. Un revivir, bueno, en la pared ahí de la roca. Mierda, estaba por llegar a hablar con ese miembro, iba. Bueno, aparece un Kling, que no me interesa. Iba a sumar un Kling para el equipo, pero digo no. Kling no. Bueno, le evoluciona a Kling Clan. No aprende muchos movimientos de tipo acero y no aprende más de tipo eléctrico, pero ya tengo a Emolga para el equipo que es eléctrico. Diría que has llegado hasta aquí con la guía de ciertos elementos. Gáname y te diré quién es. Ya sé que es el trío sombrío, o sea, no hace falta que te gane. O sea, me puedes dejar pasar tranquilamente si te digo la respuesta, ¿verdad? Pero no, tú quieres hacerme perder mi tiempo. Prepárate para el desafío, a ver, equipo Plasma Recluta, saca Sandile, bueno. O le hago picadura o le hago hojas navaja, una de dos. Bueno, si tiene intimidación, únicamente le puedo hacer hojas navaja. Lo golpeo por especial. No, este tiene autoestima, así que picadura. A ver, espero que mates. Sí, de sobra. Bueno, tampoco vamos muy arriba de nivel, vamos casi lo justo más o menos. Scraggy. Scraggy es para Emolga. Perdón si confundo Emolga con Libani, sí, es que por ahí me rayo yo mismo. Vamos a ver Scraggy. Vamos con Acrobata. Mata así de sobra. Y ahora sale el guacho de guacho. Bueno, para guacho tengo a Samurott con su desquite. Si mal no recuerdo, más adelante me van a dar tijera X. Bueno, se lo voy a reemplazar por eso. Porque le va a venir bien, digamos, a la hora de enfrentarse al Serpidior del noob de Cheren. Así que vamos a ir, como digo, con desquite. Super diente, cuidado, puede ser crítico. Casco dentado, te jodes. En serio, cómo odio a Guachok. Hay suficiente para su casa. Emolga al 31. Bah, no puedo creer que haya perdido. Pues créelo, hijo, has perdido. A ver, ¿qué me dice ahora? Getchis, de los siete sabios, es el lugarteniente de nuestro señor. Pero hay otros tres a las órdenes directas de Getchis. Se los conoce como el trío sombrío, ¿ves? Ya sabía que eran ellos. En cuanto te haya ganado, me entregarás todos tus Pokémon. Sí, hijo, ¿qué más? Aquí está mi inocencia, mi virginidad, ¿también no la quieres, eh? A ver este que quiere que le demos todo. Sale un Scraggy. Bueno, con un Scraggy así asqueroso no vas a hacer mucho. Mira, te voy a tirar cuchillada. A ver si la Hax está conmigo. Pues no, guardia baja. Eso me hace poco y nada. Una cuchillada para ti. Ay, oh mira, crítico, la Hax.
Bien, el IBAN y el 33. ¡Plasma! ¡Qué deshonra! Haznos un favor y suicídate. Hazme un favor y suicídate, por favor. ¿Por qué? Tokio Pokémon parece feliz de estar a tu lado. Por supuesto, hijo. Otro más. Bueno, aquí. Ahí está bajo las piedras. Los Pokémon que viven en la cueva Electroroca son preciosos. Esa es razón de más para liberarlos. El equipo hippie. No son el equipo plasma, son el equipo hippie. Ah, es una chica. A ver con qué me sale esta con... ¡Qué asco, Travish! Guácala. Voy a tirar cuchillada. Espero que no tenga hedor eso. Derribo. Sí, también se hace daño. Vamos con cuchillada. Suficiente para tu casa. Sale el Liepar, me quedo. Insecto gana oscuridad. Picadura. Suficiente. Ay, jo, o sea, plasma. Ay, o sea, qué nube eres, chica. Es cierto, no tengo repelentes. Otro Joltik. Vamos a ver. Bueno, después voy a quitar el reparto de experiencia a Emolga cuando esté más o menos ya en el nivel de los otros. Como dije en el capítulo anterior, Samurott no va a salir a pelear un buen tiempo porque le di un caramelo raro además. Hasta que los otros no estén más o menos cerca de su nivel. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver a menos que sea estrictamente necesario o estén por reventar. Así que eres tú. A ti es a quien el gran Enen tienen tan... Perdón. Así que eres tú. A ti es quien el gran N tiene en tan alta estima. Así es que N quiere conmigo. Todos quieren conmigo, no sé por qué. Vamos a ver, recluta, a ver qué tienes. Oh, esta debe ser la de los tres Travis, seguro. ¿Cuánto vamos, por cierto? Casi media hora. Creo que saldremos de la cueva Electro Roca y ya lo vamos a ir dejando por hoy. ¿Matas o no? Reserva, se sube la defensa especial. A la defensa y la defensa especial, claro. No recuerdo. No recordaba que eran las dos. Mira, de sobra con reserva o no. Ya has muerto. Otro Travish, me quedo. Con cuchilla, esto es un trámite. Se hacen dos patadas. Residuo, no me envenenes, asqueroso. No me envenenes. No, menos mal, hay que ser firme con estas mierdas y decirles, no me jodan con cambios de estado. Y por último, otro Travish, qué sorpresa. Esa chica, ¿cómo puede aguantar el olor? Debe tener así tapadas fosas nasales o debe tener alguna alergia. Residuo, no me envenenes, asqueroso. Ah, menos mal. Listo para tu casa. Tú no eres como el resto de los de entrenadores, ¿verdad? No, es que yo soy pro.
Soy un orgulloso miembro del equipo Plasma y seré tu contrincante. Y a mí me importa por qué. ¿Por qué razón, eh? Vamos a ver. Uy, Dios mío, guacho, no. ¿Por qué no me envían el IE para que pueda hacer mierda en un solo turno? Tiro con picador y suficiente. Cuchilla, me estoy quedando sin cuchilladas. Por favor, la Hax, si me podría ayudar un poquito. Super diente, cuidado con eso. Mira, casi me revienta, me ha quitado la mitad. Bueno, no recuerdo cómo funciona este super diente, ¿verdad? Sandai, bueno, me quedo porque este fácilmente lo puedo acabar ya sea con picadura o hojas navaja. Bueno, tiene autoestima, así que picadura. Bien, de sobra. Soy novedoso miembro del equipo Plasma. Sí, ya me lo has dicho. Bien, vamos a ver, ¿alguien más? Y ahí aparece una gema que no la puedo ir a recoger. A ver, ¿qué es esto? Piedra trueno. Bueno, para evolucionar a por ejemplo, a Electrike, que es la evolución de Tínamo a Electros. Por cierto, el Iván está un poco en la mierda, así que lo voy a cambiar. A ver, dame el huevo ese que tienes. Se lo voy a dar otra vez a Emolga, vas a ir a luchar a Emolga otra vez. Y el reparto de experiencia para Krokorok. No, espera, Livani también está por subir de nivel, creo. Objetos, dar. Y ahora, mover. Ahí está. Perfecto. Quedan dos más. El deseo del equipo Plasma es... Eso sí no te incumbe. No me interesa tampoco, no te preocupes. Porque al final los voy a reventar como siempre. Como hago con todos los equipos. Bueno, menos mal que tiene uno. No me hace perder mi tiempo. Mierda, ahora que no tengo al Livani. Vamos a ver cuánto dura este Liepar. Le voy a hacer acróbata. Afilagar, acecheta, la precisión y el ataque físico. No sé qué quieres hacer, a menos que tenga brecha negra o que no. Ahora voy a hacer este bola voltio. Afilagar otra vez, acecheta por 2 ya el ataque y la precisión. Bueno, no soy más rápido que él, por lo tanto no voy a poder causarle mucho daño con bola voltio. Y no tengo nada que pegue por... pegue primero, bueno, 3 afilagarras es medio noob porque no sé para qué se está chetando tanto. Si ahora mismo la voy a reventar. En serio, ¿qué miembros más noob que tiene el equipo Geoplasma? No sé de qué te han servido esos 3 afilagaros que te has echado si no me has podido tocar. Emolga el 32. Livani el 34. Oye, pero haberse visto, eres súper fuerte, muchísimo. Ni aunque me halagues, no te voy a dejar de decir noob, hija. Ahora, ¿cómo hago yo para...? A ver, espera que aquí hay otro desnivel. Eso está lleno de entrenadores, a ver. Vengo a menudo a esta cueva eléctrica para fortalecer a mis Pokémon y yo. Para fortalecer a mis Pokémon y yo, perdón. Entrenada Guay Bárbara. Saca a Drillbur. Esto es un poco... No. Pero bueno, Drillbur no me puede joder mucho a menos que tenga... Tumba Rocas, algo así. Vamos con Acróbata, que es lo único que le podemos hacer. Afilagaros, otro más que se va a chetar al,
al divino botón. A menos que tenga garra ambiental, bueno, por eso va a hacer poco daño. Avalancha. Uy, encima eso es físico. Cuidado, Emolga. Que te revientan. Bueno, suficiente para ese Drillbur. Casi me acaba. Sepstrika. Para Sepstrika tengo a Krokorok. Vamos a ver. Intimidación de Krokorok, que baja el ataque a Sepstrika. Vamos con Excavar. Persecución. Poco y nada me va a hacer eso, ¿verdad? Pero esto sí que le va a doler al Sepstrika. Persecución otra vez, falla. Y lo acabamos, sí, de sobra. Los ataques eléctricos me dejan frita, pero no he usado ningún ataque eléctrico contigo, hija. Vamos a ver. No está por abajo el objeto. A ver. Quiero ver qué es esto. Hiperpoción. Ok. Pero ¿dónde? ¿Dónde es que está? ¿Está aquí? Ah, bueno, trozo estrella, bien. Está en la pared, también tengo que ver las paredes. Por aquí. Repelente dejado de funcionar, a ver. No hay problema, me he hecho otro y ya está. Ok, aquí. Un caramelo raro, bueno. El Saori ahí. Ah, yo no me he cambiado ahí. Qué idiota soy, no me he cambiado a Emolga el primero. Un entrenador guay acepta un desafío allí donde se presente. Incluso en una cueva cargada de electricidad como esta. Pero hija, yo no te he desafiado. Tranquilamente me podrías dejar ir, o me preguntas, ¿te quieres librar un combate contra mí, sí o no? Entrenadora guay Cristina. Saca gotita. Pues yo me las voy a tomar de aquí, pero ya. Porque está cacheo. Así hubo suerte. Vola voltio. Bueno, soy más rápido, menos mal. No quiero que me revienten a nadie del equipo. Bueno, aquí tomo mitad vida. Voy a mandar a Krokorok, después lo voy a poner a él primero. Y voy a volver donde está el enfermero este para que me cure, porque después creo que tengo que enfrentarme a Eni una vez más. Triturar no te va a hacer ni puta gracia. Sale Docklet. Me quedo. Voy a hacerle un triturar. A ver, espero que sea suficiente para matarlo. Vamos a ver cuánto le quitamos. ¿Matas o no? Casi. Acuaro. Bueno, pensé que iba a ser así. Un ataque de agua como rayo burbuja. Escaldar. Otra vez triturar. Suficiente para el Docklet. No. Lilligant. Voy a sacar a Livani que esté en la mierda. Vamos a ver qué hace el Lilligant este. A ver, picaduras, ¿somos más rápidos o no? Sí. ¿Matas o no? No. Danza, aleteo, bueno, empieza a bailar. Se cheta.
Te quiero hacer el Volcarona, ¿eh? Ataque especial, defensa especial y velocidad, ¿verdad? Sí. Y bueno, picadura otra vez. No, ya es más rápido, danza caos. ¿Por qué sabía que iba a hacer eso? Sí, me confunde. Espero poder atacar, a ver, vamos, Livani ataca, por favor. Bien. De nada te ha servido, de nada te ha servido chetarte y la danza, y la danza caos. Ay, me ha dado un calambre. Excusas de noob. ¿Qué hay aquí? Antiparalizar otra vez. ¿En serio me van a paralizar o no? Por aquí. Aquí hay algo, a ver. ¿Qué conciencia es esto? Polvo brillo. Ah, bueno, esto es un objeto interesante, ¿sí? Para aumentar la evasión de mi Pokémon. Bien, voy a volver, como digo, donde está el enfermero para que me cure. Ah, mierda. Tú que utilizas los Pokémon, muéstrame tu fuerza. ¿Pero por qué me dejas en paz y mis Pokémon están medio en la mierda y me quiero ir a curar para enfrentarme a tu líder y reventarlo? A ver, ¿qué tiene este? Sandile. Y tengo Emolga, ¿verdad? Bueno, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. A ver cuánto le quito. Bueno, poco va a ser porque tengo objeto. Embargo, no puedo usar objetos. No importa. Porque igual con otro acróbata ya te reviento y te mando para tu casa. Bien, vamos a ver qué manda ahora. Aguacho, bueno, este es para Samurott porque tiene desquite principalmente y lo hace mierda rápidamente. Rayo confuso, me cago en los guachos, que es la principal razón por la que los odio. O me tiran hipnosis o me joden con ataques para confundirme. Ataca por favor Samurott, si Livani pudo tú también puedes. Mierda Samurott. Samurott dijo, vamos a ir a reventar ese guacho, super diente. Mira, te jodes por el casco dentro, ataca por favor Samurott. No es mal. Ya te estaba puteando en voz baja. Suficiente, mira. Bueno, Livani ya está al 35, está siendo muy pro. Sí, ya veo. Ya veo que sabes utilizarlos. Y tú no, ¿verdad? Bueno, salto aquí. Toda esta manga de noobs ya los he vencido. Mierda, quería llegar rápido donde estaba el enfermero este. Voy a curar primero y después voy a echar otro repelente. Y ya quiero salir de la cueva esta. Sí, vamos a dejar lo que es recorrer la ciudad losa para la próxima, para el próximo capítulo. Bien, ya estamos otra vez, ok. Bien, ahora le voy a quitar el repartir experiencia al Livani porque ya está siendo muy, muy pro también. Y se lo voy a dar a Krokorok. Y a Livani le voy a dar, a ver, el polvo brillo le voy a dar. Y sigo con Livani al primero y me olvidé de echar un repelente. No, este no. Mierda, el super. Bien, ahora sí, prosigamos hacia adelante. Ahí. Y ahora por aquí. Por aquí. Bueno, otro científico más. Yo quiero desvelar los misterios del mundo entero. Y por ello, no dejo de combatir.
No, hijo, se desvelan los misterios del mundo investigando, estudiando, recopilando datos, no jodiendo a la gente cuando quiere salir rápido de esta cueva. Científico Leopoldo. Encima tiene un Klink. Coronel Klink. Ahora vamos a ver cuánto le causamos ahora con un voltio cambio. Directo. ¿Quiere meter críticos él? ¿Matas o no? No. ¿Qué vas a matar? Oye, mira, Samurott. Espero que no me joda con ataques eléctricos. Desquite. Atadura, bueno, poco y nada va a hacer eso. Crítico, no me importa. Se jode porque tengo casco dentado. Y se va a comer un desquite ahora. Listo para su casa. No, no importa que gane o pierda, los misterios son cada vez mayores. Tierra, espera. Mierda. ¿Por qué me sale una joya de estas, unas gemas? Me tienen que salir drillbus asquerosos. A menos que me salgan drillbus con rompemolde. Vamos a ver. Por aquí hay algo. ¿Dónde? ¿Aquí? Una max poción. Bueno, algo es algo. Y aquí ya cortamos un poco de camino. Ya está, ¿verdad? No, queda uno. Un entrenador de estos guay. He desarrollado una técnica de lucha invencible. A ver, tu lucha. Tu estilo de lucha invencible. Kiki, no sé, Kiki. Siki, Siki, no sé cómo mierda se pronuncia tu nombre, hermano. Whimsicott. Que todavía no es tipo hada, recordemos. Vamos con Acuróbata. Tornado, bueno, eso me va a hacer poco daño. Si me hace que tu técnica es muy nube. Mira, a mí no me jode el ataque volador, pero a ti sí te va a joder y mucho. Mira, de sobra. Hay un huevo de experiencia ganando. Tirtouga me quedo. Tirtouga es lento, así que entre una bola voltio le va a causar mucho, porque mucho daño. Suficiente, ¿verdad? Sí, de sobra. Ah, qué mal rollo. Y aquí que hay imán, eso es para potenciar los ataques de tipo eléctrico, si mal no recuerdo. Bien, vamos a salir ya de la cueva, si se me acaba el repelente. Y aquí está N. Un mundo con variedad de puntos de vista está condenado al fracaso. Y eso es algo que no pienso permitir. ¿Pero por qué? O sea, todos pensamos de distinta manera. Si no seríamos autómatas que piensan igual, N, por favor. Humanos y Pokémon son seres distintos, como la noche y el día. Solo estando separados podrán los Pokémon gozar de una vida plena. Sí, ese es mi gran sueño, el que debo hacer realidad. Lita, tú también tienes un sueño. Tú también tienes sueños, ¿verdad? Por supuesto que tengo sueños. Tener sueños es algo maravilloso. Te reto a comprobarlo. Te reto para comprobar hasta qué punto son fuertes los sueños. Bueno, vamos a ver su equipo, ¿sí? Básicamente tiene Pokémon ahora capturados en la cueva Electroroca, Joltik, Boldor, un Ferrosid y por último un Klink. Vamos a ver, prepárate para un desafío a manos de en el equipo Plasma N, saca Boldor. Empezamos mal porque tenemos a Emolga primero, pero bueno, hacemos un voltio cambio y va a ser suficiente.
volteo cambio, a ver cuánto le quitamos. De paso le rompemos la robustez. Más de mitad vida le quitamos. Voy a enviar a Samurott. Antiaéreo, bueno, se iba a causarle mucho daño a Emolga. ¿Tú crees que los combates pueden servir para conocer mejor a tus Pokémon? Por supuesto que sí, N. Y te vas a comer un hidropulso que tiene menos probabilidad de fallar que una concha filo. Viene Morgan al 33. Crocoroga al 34. Joltik. Voy a cambiar, voy a enviar a Emolga. El problema es que no sé qué voy a hacer con ese Ferrocid, que es acero. Que es acero hierba. Porque no tengo ataques de fuego, nada. Encima tiene la habilidad punta acero, que me va a causar daño si lo toco con ataques físicos. En el nerviosismo de Joltik, no puedo usar vallas. Un acuróbata. Suficiente, no. Bilis, me deshace la habilidad. Voy a decir que ya no tengo electricidad estática. Bien, suficiente. Clink. Bueno, me quedo, así le tiro un voltio cambio. Que le va a doler mucho. Voltio cambio, vamos. Aunque creo que también puede haberle tirado bola a Voltio, que lo mato igual. Mira, crítico y de sobra. Y ahora como debe venir el Ferrocid. Sí, quiero cambiar de Pokémon, voy a enviar a Emolga para atacarlo por con bola Voltio, por ejemplo. No sé si le irá a causar algo de daño, porque como es hierba también. Aquí vamos a tardar más, se me hace. Yo rebozo amor hacia mis amigos por los cuatro costados. Te lo demostraré. Pues no lo estás demostrando, ¿eh? A ver, bola Voltio, somos más rápidos, le va a causar mucho daño al Ferrocid ese. Bueno, causamos una buena cantidad de daño. Defensa férrea. No me importa, pero te estoy atacando por especial. Eres muy noob, N. N de noob. Claro, ahora todo tiene sentido. Garra metal. Esencia se cheta el ataque físico. Otra bola Voltio y se va a ir a su casa. Bien de sobra, muy bien. Amigos heridos, así son los combates Pokémon. ¿Y para qué me retas? ¿Por qué? Me tomo mi papel de entrenador muy en serio. ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Cómo puedo perseguir mis ideales después de esto? ¿Cómo puedo hacerme amigo de del Pokémon legendario? ¡Lita! Por aquí se va a Ciudad Losa. Bell. Bell tiene muy buen oído. Ha podido escuchar tu voz desde muy lejos. Oye, Lita, ¿quién es ese entrenador? Usted es la profesora Encina, ¿verdad? Usted pretende entender la relación entre entrenadores y Pokémon, valiéndose, como no, de las reglas arbitrarias de los humanos, y por supuesto de ese horrible artefacto llamado Pokédex. ¿En qué estaba usted pensando? Vaya, si me tienes manía, ¿no? Por un lado, reconozco que tu opinión personal es totalmente válida, pero por otro lado, creo que las nuestras también lo es.
¿No crees que cada uno debería reflexionar y decir por sí mismo si quiere estar con los Pokémon? ¿Y qué lograríamos con eso? Dar carta blanca a cualquiera a cualquier desaproba perdón. Dar carta blanca a cualquier desapresivo para hacer sufrir los Pokémon. Yo no pienso tolerar la existencia de semejante mundo. Bueno, tampoco pretendía convencerlo de la noche a la mañana, pero si quería que nos entendiéramos mejor, aunque fuera un poquito. Bueno, creo que tendría que recopilar más datos. Si queremos estrechar aún más los lazos con nuestros Pokémon, debemos conocerlos mejor. Esta bolita, como ahora soy la guardaespaldas de la profesora, me quedaré con ella. Bien, yo voy a dejar el capítulo, chicos, por aquí, pero señor, hasta que lleguemos a Ciudad Losa y pase una otra cosa, ya se vaya a ir ya una hora. Así que espero que les haya gustado el capítulo de hoy de Pokémon Negro. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós.